Bienvenidos al programa semanal de noticias. De la mano del vicealmirante Lambruschini. ¡Qué semanita, eh! ¡Lambrusca! ¡Te tomaron la casa, Lambrusca! ¡Te tomaron la casa, Lambrusca! Ya lo cuesté, quédate tranquilo. Me lo cagaste a tiro, Tony. Mira cómo me dejó la pajarera ahora. Pero te iba a dejar el culo hecho mierda, bastante que está despeinado nomás. Sí, mejor que esté despeinado que me peine para adentro, ¿no? Tener... ¿Qué lo parió? Pero este Tony lo había mandado a la Legión Extranjera, ¿viste? Pero parece que... Pero te lo devolvieron. Fue a la Legión Aliades, ¿viste? No sé qué decirte, Ricardo. Te lo devolvieron. Hecho. No, sí, no. La Legión Extranjera eran franceses, pero me parece que a este de Francia le gustó la baguette. No sé cómo explicarlo. Los franceses son todo morfeta, vos sabés. Son todo medio que le gusta el Gruyère, ¿no? Pero fíjate, hay banda de rock and roll francesa, hay banda de heavy metal, ¿no hay? No hay, claro que no. Bueno, arrancamos de una vez por todas, Ricardo. ¿Lo arrancamos? Sí, estamos al aire. Arranca. Sí, porque esto... Espera, porque sí. Para que me peine. Bueno. Ahí está, todos bien peinados, cada uno en su estilo. Buenas noches, país. Bienvenidos a Que se marita, a pesar de los badulaques de Stuesel, de Frogger y de Galimberti. Estamos acá en Que se marita, otro lunes más con ustedes desde las 22 horas. Cantándole la justa, chantándole las verdades que nadie les quiere decir. ¿Por qué? Porque nos quiere censurar. ¿O acaso no se dan cuenta? Nos quiere censurar las verdaderas elecciones democráticas. El universo pseudo-progresista, filo-marxista, está conglomerado en dominarnos y no dejarnos ser. Pero como ustedes saben... Desde que empezó este gulag del orto. ¿Quiénes estamos? ¿Ustedes? Y aquí. Es así. Le digo una cosa. Hoy no va a haber panelistas. Este fue un timonelazo así que había que pegar. En vez de panelistas, tengo, más que panelistas, tengo un amigo. Un referente. Alguien que te canta las cosas, pero te las canta literalmente. Buenas noches, querido Ricardo Loro. Pero buenas noches, Lambrusca. Qué alegría volver a estar acá contigo. Acá, amigazo, Tori Pampa, siempre. Siempre, pate al hombro. Yo lo que te quiero decir, vos estás fiel y estoico y a tiempo. Los panelistas no llegaron aún. Son un desastre. Hay que hacer las cosas bien. Un palemita de música. Sí, hay que hacerlo bien. ¿Sabés qué, Ricardo? Vamos a ver si te recite a vos, ¿viste? Porque acá me prometieron un panelista de música, pero con tintes más latinoamericanos. Acerca de música mexicana. Vamos a ver. Moviendo la colita, eso. Vamos a ver, yo lo quiero saber, viste, la verdad que tengo mis reservas sobre esas cosas, pero ¿sabes qué? Mirá, antes que nada, me parece que ahí lo tenemos en conexión, vamos a verlo, porque si hay que sacarse este bagaje de encima, Ricardito, no lo vamos a sacar antes, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vos sabés. Claro que sí. A ver. Pensé esa pija, puto. A ver, mirá, yo pensé que estaba llegando, íbamos a hacer la entrada como al canal o hacia el gurú. No. Mirá lo que me avisa la producción. Galimberti,
Más vale que esté bien con la producción, porque sabes lo que. Ahí no sabes la que te espera, Galimber. No sabes la que te espera, Galimber. Bueno, me dicen que está demorado, pero hay un móvil captando cómo está demorado. Parece que tiene algún tipo de inconveniente con las fuerzas de la ley, el mexicano este. No sé, no vendrá de Sinaloa, ¿no? A ver. Se estrelló la camioneta Escape, color azul, sin placas. ¿Cómo anda? ¡Es 2021, carnal! ¡Ay, mira, 2021, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? ¿Eh? ¡Todo bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¿A dónde? ¿Qué te metiste? ¡Carnal! ¡Tranquilo! ¡Súbete, carnal! Pero al parecer viene desnudo. ¡Súbete, carnal! Ya vienen los refuerzos. ¡Carnal! ¡Carnal! Mira nomás cómo anda. Es la juventud. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! No, ¿cómo anda, viejo? Pues chingado. ¿Qué te metiste, camarada? Y volvemos a la normalidad. ¡Súbanse, súbanse! Soy su conductor de Uber. ¿Gusto un agua? ¿Gusto una música? ¿Una bebida? ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡2021! ¡Carnal! A ver, bájate ya. ¡Carnal! 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 ¡No me voy a bajar, güey! 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 ¡No me ojes el bulto, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Agárralo. A ver, compa, ¿cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Te están hablando. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy... ¿Quién soy? ¿De dónde venías? ¿A dónde te diriges? Yo soy de Hermosillo, señor. Yo voy a Hermosillo, porque Hermosillo va en mi corazón. ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano, albergo! ¡A tu hermano, albergo! Agárralo, agárralo. ¿Qué te metiste? Nada, carnal. Nada. ¿Y el carro que estampaste, qué? No sé, carnal. Yo venía caminando tranquilamente y valió verga. ¿Cómo? Valió verga. ¿Cómo que no sé? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico, físico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania. Vamos a proceder. ¡Ay, mira lo que es ese pibe! ¡Mira lo que es ese asqueroso! Mira lo que no sabe ni dónde está. Parece que está con los supersónicos. ¿Y quién es? Por un lado, mira, un ojito está con los supersónicos, el otro está con los picapiedras. Y el Lupita sabe cómo lo debe tener. Pues lo debe tener cargado de mercaderías que se abanican por doquier, cantaría vos, Ricardo. Pero por supuesto. El orto cargado de verdad. Qué asco, qué cosa de loco. Pero bueno, esto. Yo lo que te quiero decir, Ricardo, estamos en un momento crucial de la historia de Argentina. Crucial de la historia del mundo. A ver, Ricardo, yo te quiero pensar una cosa. Por un lado, en los Estados Unidos de América, de Norteamérica decimos nosotros, ese país central que le dicen, hay una disputa por las elecciones. Y por un lado tenés este Trump que no sabemos bien para dónde va. Por otro lado, se ha cargado un par de macacos, lo cual no está mal, ¿viste? No sé qué opinás vos. Quiere hacer el muro también, eso habla bien de él, ¿viste? Hay cosas que hablan bien de él. ¿Viste? Y por otro lado, también, ¿viste? Ya sé, este Jackie. Y del otro lado directamente está toda la troupe de Hollywood, de los progres, de las que le gusta todas estas cosas afrancesadas, sí. Que apoyan a Joe Biden. Sí, ese, el que era el vicepresidente del otro negro. Del ¿era vicepresidente? Sí, era el vicepresidente, el negro ese. Yo estoy... Mirá el dato que lo había perdido. Pero por favor, ese negro destenido, hijo de remil puta y la puta madre que lo parió. Y en el medio de todas estas cosas, yo te quiero decir, Ricardito, a vos. A ver cómo te caen las cosas. Vos que sos un tipo del pensamiento, del análisis, de la cultura. Porque ¿sabes qué, loco? ¿Sabes qué? Mirá, te lo digo así, loco.
¿No tenés una modera que toca papo? Decía la canción. Pero yo te voy a decir una cosa, viejo. ¿Sabes qué pasa? En este país, como si no fuera cosa, como si no lo hubiéramos profetizado, como si no hubiéramos dicho que estas cosas iban a pasar, ¿sabes qué? Compraron vacunas a Rusia. Es la que falta. ¿Cómo se llama la vacuna? Sputnik. ¿Cómo se llama el presidente ruso? Putin. ¿Sabés lo que nos van a hacer eso? Nos van a dejar el orto así, esos guachos forros. Esos guachos forros. Hijos de puta. No, viejo, no puede ser. Es el gulag total. Son maoístas. Son estalinistas. Nos quieren. Son trotskistas encubiertos. Nos quieren encerrar. Estamos en el gulag total. Nos van a inventar la inyección de carne. No vamos a morir completamente comunistas. Directamente, mire, yo tengo estos colores, pero no es por esto, es porque la sangre lleva el color rojo de mi corazón. Pero no, señoras y señores, no lo vamos a permitir, viejo. Ay, Ricardo, me pongo mal, viejo. Sabe que nos vienen a vacunar en serio, ¿eh? Vamos a tener que comer las papas con hilo para que no se nos caigan por el orto, porque nos van a romper el culo a pijazo, nos van a limar el buje. Nos liman el buje con la vacuna, tío. Totalmente. Yo decía que iba a terminar comiendo media migaja de arroz por día en una Rosales con una mina Claymore en el orto. Esto es peor, hermano. Esto es peor. Nos van a pasar el transiberiano por el orto, viejo. Nos van a llenar de nieve la cola. Así nomás. Así nomás. Bueno, mira, Ricardo, tenemos que seguir con el programa. El ritmo del programa no puede caer. Yo me tomé unos minutos de un poco más de pausa porque me dijeron que estaba muy exaltado últimamente. Pero ¿sabes qué, viejo? Acá no hay tregua. Acá no hay tregua. No, señor. No, señor. ¿Viste? La verdad. La tregua dejásela a ellos. Porque los que están enciendo las cosas mal son ellos. Nosotros le tenemos que dar bala, no tregua. ¿Eh? Tienes razón. La verdad que tenés razón. ¿Y sabes qué? De nuevo, le gané de mano a Galimberti. Le gané de mano. Y traigo un referente de la televisión de los 90, de la televisión que no te metía, ideología filomarxista. Es más, esa televisión es que te salía directamente desde Miami y todas esas cosas. Estamos directamente en conexión, directamente con él. Un referente de los mass media, del broadcasting, de los medios de comunicación internacionales de toda América Latina, del Cono Sur, una verdadera operación cóndor de los 90. El queridísimo Nicolás Repetto. ¿Cómo estás, Nicolai? Buenas noches, almirante. Yo le digo y le repito, yo soy Nicolás Repetto, riojano por nacimiento, ciudadano del mundo por adopción, y yo soy titiritero, almirante, Nicolás Repetto, titiritero, y he creado creo que un monstruo, he creado un monstruo que fue mi títere mejor, el más grande que de los que realicé, que es Pinochet. Mi Pinochet, pero tuvimos diferencias ideológicas con Pinochet. Tuvimos diferencias ideológicas y él se me fue. Y yo lo estoy buscando. Lo estoy buscando, lo necesito en mi vida. Lo extraño a Pinochet. Escúchame, a ver si te dejas de llorar. ¿Y qué pasa con el Pinochet? ¿Qué lo está buscando? ¿Qué lo tenés? ¿Dónde lo tenés al muñeco? ¡Más respeto a la concha de tu madre! ¡Huevón! ¡Yo le digo, le repito! ¡No puedo creer! ¡Nicolás Repetto! ¡Hola, mi Pinochetito querido! ¡Hola, mi Pinochetito querido! ¿Cómo estás tanto tiempo? No tengamos estas diferencias ideológicas, te lo pido por favor. Creamos en un mundo mejor para todos, para toda Latinoamérica unida, por favor, te lo pido. Yo te lo digo y te lo repito una y otra vez.
Respeto, Nicolás, ¿sabes cuál es el problema? Hoy tenemos un ejército alemán de marihuaneros, de drogadictos, de menudos y de homosexuales sindicalistas. ¡Ese es el problema! No, yo le digo y le repito. A pesar del acento, tiene razón, Ricardo, el muñeco, me parece. El muñeco me parece que es más coherente que este hijo de Pachano, ¿eh? No hace falta, abogemos por la paz, yo le digo y le repito, tenemos que abogar por la paz humana, latinoamericana, de todos los pueblos unidos, prendamos un incienso. ¡Respeto, Nicolás, cállate! ¡Te pido respeto! No, respeto no, Nicolás, respeto yo soy. Yo soy Nicolás Repeto y yo te he creado a ti y a ti te voy a meter bala. Me casé. ¡Upa! ¡Epa! No, basta, me cansé. ¡Ah, pero qué hace! ¡Pero mataste al pinochetista! ¡Pero mataste a Pinochet! Sí, había que matarlo. Yo soy Nicolás Repeto, titiritero. ¿Quién sos? ¡Patricio Aylwin, la concha de tu madre! ¡Ese es el Allende, este pelotudo! Oh, no. Víctor Jara, mejor. Víctor Jara con mano. ¡Oh, no! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! Vos sabés lo que hay que hacer. A ver, ponete ahí. Dale. ¡Ay! Macho forro, chilote, hijo de puta. Lo mató al chileno, al muñeco. Nos traicionaron en la Malvina, nos traicionaron siempre, chilenos, hijo de puta. Hablan como simio, la concha de su madre. Y al único que más o menos lo tiene más o menos encausado, ¿qué hace? ¡No! Le cagan a balazos y lo tiran al mar. ¿Cómo se van a caer todos ustedes, manga de hijo de re mil puta? Imagínate, Ricardo, una de las nenas te cae con un chilero a tu casa. No entra en la tranquera, lo cago cuetazo. En la tranquera, no me lo olvidate. Directamente. Vamos a ver qué opina la gente. La gente tiene su verdad. Yo creo que está con nosotros la gente, Ricardo. Esto sí. No puede ser. A ver, Alimberti, te pone las pilas. Mándame mensaje de la gente porque ya me engatusaste con estos dos muñecos de torta. Dale, vamos. Buenas noches. Soy baterista del grupo Laverizo. Tenemos que ir todos a protestar contra este gobierno comunista, tomar las armas y vía Casaresi hay que sacarlos. Bueno, mira, tenés razón, pibe. Tenés razón. No sé de dónde sos. Si de Laverizo, de Ensenada o de Ringuelet, pero tenés razón. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Che, les cuento que acá en Catamarca están por empezar a hacer hisopetes. Así que yo me voy a sumar a la campaña, voy a ser voluntaria. Así que, bueno, espero si alguno quiere que le haga un hisopete, me avisa, por favor, gracias. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Hisopete, Ricardo. ¿A los pibes le vas a hacer un par de cosas más? ¿A los pibes le van a hacer un hisopete? No, a los pibes sopa, ya lo dijimos. Sopa, no pija. Y menos hisopete. Dejémosle, joder. Buenas noches. Hablo con el programa de González. ¿Qué data está manejando el COVID? Saludos. La verdad del COVID son que te están tirando cualquier cosa, lo que sí sabemos que sí han llegado, la verdad es que han llegado a 30.000, ya lo dijimos la otra vez, lo lograron, finalmente los 30.000 les llegaron, tantos años de biribiri, ahí está. Como diría acá el amigo Ricardo, esto, guachos forros, es por ustedes. Sí. Oiga, Lambrusca, aquí le habla el Wilmer, yo le quería contar que... vino el muchacho este Lambada a hacerme una entrevista cuando yo estaba trabajando y igual en la entrevista creo que lo dejo muy bien parado, así que no se preocupe. Le mando un saludito, Lambrusca. Amiguito, no te preocupes, el saludito te lo vamos a mandar. Acá Ricardo ya está en contacto con Jaimito Stilson.
Porque Ricatito, ¿quieres hablar con nuestro hermano latinoamericano, estafador? Pero que hable en castellano, guachoforro, hijo de puta. Sácate la poronga de la... Habla bien, la puta que te parió. No le tiro un tiro porque no lo veo. Lambruja, muy bueno el programa. Es hora de alzar la voz, Lambruja. Alcemos la voz contra estos comunistas. Gritemos fuerte, viva la patria. ¡Viva la patria! Vos tenés que hacer la voz, maestro. Me parece que te falta un poquito de... ¿Qué pasó ahí? ¿Estabas covidiado? Buenas noches. Soy Ricardo Galeno y opino como el baterista de la Berguizo. Hay que sacar a estos zurdos. Hay que sacarlos a balazos. Hay que cagarlos a tiro, Ricardo. Basta, basta de sostenerles el ukelele a estos hijos de puta de la Facultad de Puan. Basta ya de cargar con el morral. Hola, Lambrusquini. Le habla Lilita de Parque del Bar. Ay, acá estoy indignada, porque se necesita un Donald Trump para que se terminen los macacos de una vez. Bueno, pero claro que sí, Lilita, te mando un beso grande, un gran abrazo, y cuando quieras conocer el Irisa yo te lo presento. Hay que acabar con los macacos. Pero qué maravilla, viste la gente lo que es. Siempre están infiltrados, ya sabés de quién estamos hablando. Del señor le pongo comino hasta la... Igual te digo, bien los mensajes hoy, igual ese de la Berizzo, a mí, viste, a mí una vez me invitaron a cantar con ellos y yo dije que no, porque querían que hagamos un tema del comunista este puto, sobreviviendo. ¿Cómo se llama el culo roto ese? Me invitaron. Yo le dije, pero anda la concha de Dios, no sabés ni quién soy, guachoforro. Pero, por favor. Pero qué ganas de pasarlo con la FCL en un camino de leca, ¿no? Sabes, lo paso por arriba y después bajo y lo meo. Así le digo, tomá, puto, te meo. Hijo de puta. Tomá, zurdo, hijo de puta. Sí, claro. Va Dulaque, pero que lo parió. Bueno, mirá, Ricardo, le digo a ustedes del otro lado, porque esto lo está pidiendo. Yo veo ahí en el chat que piden cosas. Algunos que no lo puedo creer, les digo la verdad, no lo puedo creer, pero sin embargo, miren la apertura mental que tenemos. Me voy agarrando el izquierdo, porque sabes lo que es esto, ¿no? Me voy agarrando el izquierdo. La nacionalidad y la mufareleada me parecen que van de la mano los dos, rock and roll y mufa de este tipo, ¿no? Sí. Tenemos un móvil directo, porque dicen que el señor ese del Pómbolo, el brasileño. No lo nombré. El chileno el orto. Pará. Sí. Yo no lo puedo ni nombrar del todo. Está llegando al canal. A ver, al invertí. Ponchalo, este es el ponchalo. Suerte para Pino Solana, huevón. ¡Pero la puta madre que lo paro! ¿Ves lo que te digo? Se va a la mierda esto, Lambruja, se va a la mierda. No hay una. Le mandan por cucaracha los mensajes, estos muchachos. Seguimos dependiendo de esta escoria y la puta madre que lo remi parió, Ricardo. ¿Cuándo vas a dar la orden para que lo cuetiemos, este hijo de puta? ¿Cuándo va...? A desprenderte. Ya sé cómo lo resolvemos. Ahora mandamos un corte en el off, lo resolvemos y vamos con. Porque esto no va a quedar así. Aliberti, mandame un corte. Trámites, encomiendas, viajecitos. Llámalo al Kurda. Horacio, el Kurda eficiente. 11-3857-8797. Los mejores precios. Entrega garantizada. Máxima discreción. 11-3857-8797. Si tenés una entrega para hacer,
Llámalo a Horacio, el CUR deficiente. Baja la temperatura, suben las tarifas, pero hay que mantener el buen clima. Para Mini Caldera Verona, la caldera fuerte, es muy sencillo. Funciona automáticamente a gas o gasoil. Calefacciona por circulación de agua. Es muy segura. Y ofrece con mínimo consumo el máximo rendimiento térmico. Y para irradiar calor, sin gastar más, radiadores La Marina de aluminio anodizado. Son dos productos de calderas y tanques La Marina, Sociedad Anónima. Para que el mundo no sea un pañuelo, Biogrip, analgésico, antiinflamatorio y antifebril. Biogrip con vitamina C. Biogrip por 8 con vitamina C, precio al público 99 centavos de Austral. ¡Ay, sí! ¡Ay! No, no, para. ¡Ay, qué bien! No, sí, ya me voy a encargar de Galimba, Jaimito. Vamos a terminarlo. Dale. Uy, estamos en aire. Uy, dale, nena, salí, nena. ¿Qué tal el segundo bloque? ¡Qué semanita! Bien, Inizar está de fiesta, sí, señoras y señores. Vengan esas pompas de jabón. Vengan los cañonazos derecho a la Casa Rosada si se te mete algún peruca. Acá está este vicealmirante dispuesto a dar batalla una y otra vez. ¡Vice la bruja! ¡Vice la bruja! ¡Verán! Ustedes saben lo que... ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que podemos hacer los marinos cuando nos proponemos romper la Antártida de tu corazón? Esto es así. Hablando de gente que quiere romper el corazón, que quiere romper los esquemas. Tenemos, Ricardo, un informe directamente presentado por un muchacho a quien uno le tiene un cierto aprecio, es medio de un descolocadito, es una persona de la noche, del Yeset, tira magia, le gusta incursionar en todo lo que es el bombivantismo, la celebración constante, o quizás un hedonista, ¿por qué no decirlo? Estamos aquí en presencia, querido Nightlife, buenas noches, ¿cómo andás, rayito de sol? Buenas noches, Alminante, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Nightlife? Bien, me han recuperado, me siento jovial. Se ve bastante mejor. Sí, fui a un cirujano, mire cómo quedé. Impecable, así que ya podemos ir de vuelta a los boliches. Podemos. Me gusta el perfilario que has pegado, parece ser de un Freikorps, algo por el estilo, ¿viste? Me encanta. Tipo Pedro Bello, soy impecable. Bueno. Me quedo. Le trajo un informe. Contale a la teleaudiencia, está ávida de tus informes, que vos realmente sos un fuego. Le trajo un informe sobre la nueva vacuna, la Sputnik, la del amigo Putin, que está de moda, que ahora pega, va a pegar mucha onda. Yo me imagino que usted, como un tipo canchero, se la va a aplicar, ¿no? ¿Pensá que me voy a meter algo ruso en mi ser humano? Te acorazado de defensa de la patria y de los valores republicanos. No sé el amigo Ricardo qué pensará, pero yo me la aplicaría. Mira, está de onda, es la nueva moda, hay que aplicarse. Son dos dosis sale a bolichar de vuelta. Vamos con las chicas. Mire, amigo, yo no soy de meterme cosas en el cuerpo y menos a esta edad, así que yo se lo dejo a usted. Yo soy de los que todavía creemos que nos curamos con toro y pampa, con vino, pan, agua, nada más.
Los yuyos que te da la tierra, la verdadera medicina que te podía dar un Federico Leluar, querido. No sé de qué me estás hablando. Bueno, dale, querido Leila, vale, dale, vamos a tu informe, porque sabes que al mal paso darle prisa, porque sabes que ya estoy podrido de todos estos comunistas del orto. Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Столько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? ¿Qué mierda es esto? Decime. Un ruso drogado. Me trajiste a un ruso drogado. ¿Qué gracioso, es bueno, es informativo, es educativo, es ilustrativo, es pentatónico, es claustrofóbico. ¿Qué carajo es esto, hermano? Es lo que le traje. O sea, boliche, palopa, la vacuna, el comunismo, todo junto en un informe. Eso es lo que traje. Tiene mucho punch. Todos putos y drogados. Todo degenerado. Yo me parece que voy a tener que llamar a mi amigo Popolo Drapielino. A ver si... No, agarraste la izquierda, la concha de tu madre. No. Hay humo ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Nightlife? Parece que se me está prendiendo fuego la casa. Menciono al Drapie, no. Asado con el parquet haciendo, este negro de mierda. Ay, Dios, Ricardo, ¿ves lo que pasa? Por un lado ya la falopa lo estaba consumiendo. Ricardito. No está mal este pibe, la operación, todo. Mirá cómo quedó, no. Lo agarró el fragor nasal, Ricardo. Sí. Se están castigando, viste. Y lo mencionó al chilote, Ricardo. Ahí está. Si seguís vivo después de esto, ya está. No, y bueno, no. Pobre pibe. Pero ya se había quemado en un informe, pero... Yendo a cosas, ahora mencionó el chilote, gente que no aprende. Digo yo, tantas enseñanzas le tiramos para que no aprendan un carajo, viejo. Poca sopa. Pero lean algo, aunque sean los chistes del chicle, lean. Por el amor a la Virgen. Se come un chicle y se lo traga, te pelotudo. ¿Qué querés, Lambrusca? Pero totalmente. La puta madre que lo parió. Bueno, mirá, vamos a cambiar la página como me gusta a mí. Un shock de frescura, un shock acá. No sabés que tengo mis disidencias, pero una vez más, prefiero al enemigo, prefiero tenerlo cerca, Ricardo. ¿Viste? Siempre. Y tengo ese. Ahí preferís tenerlo cerca. Por eso lo tenemos acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enrique Quique Lambada. Almirante, ¿cómo le va? Ricardo, a mí me va bien. ¿Cómo anda, pibe? Bien. Les traje hoy tenemos un informe internacional muy con los hermanitos latinoamericanos. No sé si le estoy viendo ya la cara que no le está gustando nada. Le pusimos a una persona que llama al programa, le quise poner el rostro porque se lo merece, llama todos los programas, le mandan mensajes a usted, así que fui directamente a conocerlo. Así. Qué lindo. Dios. Pero mira qué encerrona me estás queriendo pegar, qué lindo. A ver. No. Así que nada, de eso fui en busca de esta persona que usted parece que lo conoce.
Y quise que nuestros espectadores y los amigos del chat lo puedan conocer, así que cuando quiera ponemos el informe y a ver qué opina de esto. Galimberti. Manda el informe. En 1983, con la vuelta de la democracia y gracias a Raúl Ricardo Alfonsín, se abrieron las fronteras para todos los hermanos latinoamericanos y vino una nueva inmigración. Así que vamos a ver un informe sobre un personaje que tiene voz pero no tiene cara. Y lo fuimos a buscar. Lambada, Quique Lambada. El Bajo Belgrano es mi hábitat y ahí me muevo como una serpiente en la jungla. Me contacté con el Turco Alul y él me pasó el dato dónde encontrar a Wilmer. ¿Volverá a su país? ¿Volverá a Bolivia? ¿Cuánto estará el kilo del imán hoy en día? ¿Cómo es la relación con Lambrusca? Todas las preguntas para las que pretendo encontrar una respuesta. ¡Que se marita, Quique! Su cariño es renazi. Llega Wilmer Mamani a la vida del vicealmirante Anselmo Lambruschini. Es hijo de puta. Yo al principio me contrató porque tenía unos problemas en la casa, tenía unas humedaditas en el techo. Entonces yo fui, él me llama, yo le fui, le hago presupuesto y le digo: Lambrusca, esto sale tanto. Y me dijo: yo le pago. Fui a comprar los materiales desde mi propio bolsillito, porque dijo que él no tenía plata, tenía que ir a buscar el cajero. Puse la plata de los materiales y arre. Fueron 5 días de trabajo. Escúchame, apaga la cámara, por favor, apágala. Bueno, Wilmer, apague la cámara, contame la verdad. Es que ya tengo miedo, Quique, por favor. Pero acá puedes hablar tranquilamente, está la cámara apagada. Yo venía de Bolivia, yo no tenía platita. Yo estaba desempleado en Bolivia y siempre estuve muy solo, yo me he criado muy solito. Y entonces me dijeron: ¿quieres ganarte unos pesos y conocer la Argentina? Y yo fui para a ver a esa gente. Me hicieron comer como 60 cápsulas de cocaína que estaban envueltas en preservativos y yo comía las capsulitas. Y me vine en colectivo, fueron casi 72 horas viajando. Y cuando llegué ya me sentía muy mal, estaba todo transpiradito. Me dieron la dirección y era la casa de Lambrusca. Y entonces Lambrusca, yo estaba con fiebre y me dijo: cuídate, yo te cuido. Y me cagas todas las bolitas y así. Así ya conocí a Lambrusca. Estoy muy bien, Quique. Esta es mi chunguita de los fines de semana. ¿Ya te estás preparando para irte a ver a Luis Arce, a tu primo? Luis ha ganado, estoy muy feliz.
Estoy esperando que me manden los pasajitos para poder ir. Vamos a salir en un colectivo que sale desde 11. Wilmer, dígame, ¿qué se va a encontrar el nuevo portero cuando vaya al edificio ahí que lo vea Lambrusca? Es muy peligroso vivir en el cuarto C, es como una Tuluigi Zone. No sé si conoces ese concepto. No. Hay de todo. Pasan desde travestis, mormones. Hay gente vestida con el uniforme de Hitler que Lambrusca los recibe y los saluda en alemán. La otra vez fueron gente que decía que era de la sinagoga y nunca salió de la casa de Lambrusca. Yo no sé, hay olor a acetona. ¿Y lo de las herramientas, qué pasó? Las herramientas todavía las tiene. Las busca, devuélveme las herramientas, por favor. Yo se las quiero regalar a mi primo como muestra del trabajo que estuve haciendo en Argentina. Yo se lo ruego, Lambrusca, por favor, deje de ser malo. Por el amor del Señor Jesucristo, Lambrusca. Bueno, Wilmer, qué bueno verte. Ya, ahora me vuelvo a Bolivia. Tú sabes que si quieres venir, tú tienes las puertas abiertas. Muchas gracias, Wilmer. De mi casita, yo. Ahora con ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué vas a...? Mi primo me dijo que iba a estar como agente secreto trabajando. Voy a ir y venir. Así le doy información de Lambrusca y de los amigos de Lambrusca, que son gentes raras. Hay que tener, tú tienes que tener mucho cuidado. Esa gente es muy peligrosa. Pero ya sabes, si quieres venir a Bolivia, te vienes con una valijita diplomática o te la traes de allá. ¿Quique? ¿Cómo andas, Quique? ¿Cómo andas? Milmer, ¿qué haces? Quique, Raúl, Quique. Decime. Por favor, te pido, Quique. Habla con el tío Lambrusca. Por favor, necesito volver a trabajar. Quédate tranquilo, yo voy a hablar con Galimba para volverte a tener en el programa como un panelista. ¿Me dejás dos segundos, teleaudiencia querida? Hashtag vuelve Barceló. Por favor, vuelve Barceló, que explote en las redes. Por favor, Quique, habla con Galimba. Yo voy a hablar con Galimba, quédate tranquilo. Señor Raúl, mire, yo le traje esto, es un símbolo de mi país. Usted no lo paga cuando puede. No se preocupe por eso. Nada. Usted, gracias. Usted me lo paga cuando puede. Yo quiero que usted lo tenga. Gracias, Wilmer. Por favor. Gracias, Wilmer. Gracias. Hola, con Galimba. Sí, qué tranquilo, Raúl. Escúchame, Quique, te quiero llevar un lugarcito a que conozcas conmigo. Ven. Mira, Galimberti, mándame los mensajes de la gente, porque la verdad me voy a tener que ir de nuevo al Sacré-Cœur. ¿Por qué? ¡Mándamelo! ¿Qué hace, Beto? El otro día vi una película de Malvinéstor, que ahí vi, pedía nació Mamu, todo el día, espectacular. Así que, pasa nació Mamu, dale, Beto, dale, Mamu. Hola, andate la puta que te parió, tómatela, que llamá, que mamú, que la concha de tu madre. Aprende a hablar, cazá el mataburro, la puta madre que te parió. Basta, abren la cuarentena y se llena la calle. De peruano, boliviano, hijo de puta, tírenle calviva en los ojos de argentinos. Cuando un argentino se cruza con un extranjero, como mandato popular, debe tirarle cal en los ojos. O que le parece un limpia horno. Le mando un saludo enorme a Alfredo Hasti de Nunia. Un gran saludo, un gran abrazo. Usted tiene las cosas claras, Alfredito. Así hay que tratar la escoria.
Y ni que hablar de los venezolanos, Lambrusca. Acá te hablo de vuelta Alfredo Asti. Escuchame, está lleno de venezolanos que venden falopa, droga. No sé si me entiende. ¡Desastre! Eso come croqueta de polenta, que se vayan a la concha de su madre. ¿Qué tal? Buen día. Yo me estoy comunicando para hacer una denuncia. El coreano del supermercado Amor, de Balcarce 50, vende falopa. La verdad, indignado. Vi el otro día un flaco tirado en la puerta, nada. Luis Sánchez, de Parque Patricios. Un abrazo. Un abracito, Luisito. Tenés razón. ¿Qué querés? También orientales. Son los tipos que te traen a la peste, Ricardo. Te traen la peste. Y es el viruete del viruchino, Lambrusca. Vos sabés. Son todos amarillos, son todos Charlie. Sí. Y sí. Hola, Lambrusca, habla Goldie Albamonte. Me encanta tu programa, es divertidísimo. Decís lo que uno piensa contra todo este negraje, pero me encanta porque lo decís vos, viste que tenés una pinta de borracho, un gordo drogadicto. Así todo desprolijo, me encanta que seas así, un personaje así, tan borderline. Un abrazo. ¡Andate a la puta madre que te re mil parió! ¡Gorda la poronga! Hay que ir a Estados Unidos a darle una mano al amigo Donald Trump. Estos socialistas populistas de izquierda que están ganando las elecciones. Hay que armar que semanita desde ahí y hacer un bastión junto al amigo Andrés Oppenheimer o Jaime Bailey, que son como ustedes, son gente de bien. Un saludo. Te mando un gran saludo. Tenés razón en toda la idea, tu concepto, le errás en los detalles fundamentales. A un come comino maricón y a uno de procedencia que me parece que era de las alturas del Golán. Así que no, con eso yo no comulgo. Ricardo. Estos son, viste. ¿Cómo decía el refrán, Ricardo? Antes que haya uno bueno de ellos, que habrá. ¿Cómo no? Perdóname, no te escuché. Antes que uno bueno de ellos, que es más fácil que haya. Un caballo verde. Un caballo. Ya. Pero qué querés. Ya. ¿De qué estamos acá? No hay vuelta. ¿De qué me cachas? No hay vuelta atrás. Señor Lambrusca, ¿qué tal? Acá Mabel. ¿Cómo le va? Sé que lo tengo un poco abandonado, pero hermoso Wilmer. Me tiene como obnubilada. Lo estoy viendo con otros ojos. Es tan bello, tan atento, tan musculoso. Nada que ver a usted. Viejo verde. Vende drogas, me da asco. Asco. Pague las expensas. Repito, pague las expensas. ¡Andate a la concha de tu madre, hija de puta! Pañuelo verde, hija de puta, tortillera de mierda, falopera latinoamericana del orto. Te vamos a matar a vos y a todas esas que bailan y que mueven el culito cerca del suelo y son todas tortilleras, que son todo lo del jueguito eso que hacen los pibes, los Battle Totson. Hola, tío, ¿cómo dice que le va? Yo le quería hacer un pedido muy especial, quería ver si me podía relatar algún videíto de armamento militar. Así me excito un poco esta noche y salgo en el Falcon con mi señora y sale petaun, petaun, petaun. Abrazo grande, tío. Me parece que te confundiste de programa, pedazo de pelotudo. ¿Por qué no te volvés a Opendor, la puta madre que te remil parió? Y bueno, viste, como este pelotudo que llamó Ricardo, ¿sabes lo que tenemos que hacer, no? ¿O sabes lo que quedó pensado? ¿Sabes lo que quedó pendiente, no? ¡Sí! ¡Olvidaste! ¿Cómo anda, Quique? ¿Dónde está Quique? A ver. Quiquito. Hola.
mira el pajarito, preparen, apunten, lámpara abajo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Trolo de mierda! Es un invertido trae a la cintura cósmica del sur y la puta que los parió, gordas tortilleras, guacho forro, puto chupapija. A todo, cuetazo a todo, la puta que los parió. Estoy llevado. El pelotudo de Galimberti está ponchando cualquier cosa con el forro este de Tuese, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Lo estás viendo vos también, Ricardito. Pero sabes que estoy cebado. Ahora, mirá, ay, como si estuviéramos. Ay, no puedo más. Estoy en el curso de las Américas, te lo digo así, ¿eh? Yo te lo voy a decir así. Justamente como la semana pasada, porque no fue casualidad. Yo te dije que este programa me lo infiltran todo el tiempo, pero yo te dije que íbamos a cambiar y íbamos a meter las cosas. ¿Te acordás que la semana pasada nos cargamos un pelotudo de mierda? El Depra. Bueno. Ahora estamos llamando con la producción a un nefasto, a un zurdito, para cagarlo a tiros directamente. A ver si está, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Ricardo, ¿tenés preparadas las armas? Contame. A ver cómo le dé. A ver, mostrame un foso. Mostralo. La gente quiere saber. ¿Qué sabe? Mirá lo que es ese bufo. Era de mi abuelo, este era de mi abuelo. Muy bien. Bueno, señoras y señores, ustedes están ahí del otro lado y están lo que están esperando. Ahí ustedes en el chat seguramente deben estar algunos pelotudos diciendo, hay que volver a decirlo, hay que volver a decirlo. Pero todo para todos esos legales, para todos esos legales que están ahí presentes, una entrevista que va a valer la pena. Se lo digo así. Estamos en comunicación con Jean-Pierre de Saint-Gilles, ¿correcto? ¿Es así? Afrutasado señor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Qué contás, Lambrú? ¿Eh? Yo estoy bien. ¿Usted ya dejó de hacer denuncias pelotudas? ¿Está más relajado? Estoy muy relajado y no sabés cómo me relajo. Me relajo cuando veo giles como vos, achampiñonados. Sí, vos tenés cada secuaz, por favor. Tenés a Ricardo Trollo. ¿Cómo? Ricardo Trollo, sí. Trollo, vos me decís Trollo con esa cosa en la cabeza, viejo puto, sobapete, tragaleche. ¿Cómo? ¿Sabés las fotitos que hay tuya soplándote? Debes tener fotitos mías en pija, viejo puto, para hacerte la paja para meterte pepinos en el culo, puto. No me hagas reír. ¿Qué te pusiste en la cabeza, pedazo de fruto? ¿La tanga de Sina María Hidalgo, la puta madre que te parió? No, perdóname. No, mirá, estos me los gané en un concurso de Ante Garmaz, del hijo de Ante Garmaz. Eso es para rascarte el culo y que te lastime el ojota, así el culín, viejo trolo. Te metes el anillo en el popoto. Déjame reírme. Mirá. Dame, Torito. ¿Cómo te desplumaron el ocote la otra vez, eh? ¿Te acordás? Sí, cuando entraste a Cuénaga 448, vamos, tocaste timbre y preguntaste por Romea. Romea, no, Ricardo. ¿Cómo te afeitó el ojete? Te hizo surf en el culo. ¡Surf! ¿Qué me hablás si yo hace años que no voy a Capital, viejo tragaleche? ¿Qué me estás diciendo, flor de trolón? Sí, trolón. Lo peor que está el video tuyo y del Ambro, haciendo serpiente. Ahí. ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? ¿A qué querés mentirle vos? ¿A qué querés mentirle? La puta madre que te remil parió. ¿A qué le querés mentir? Ustedes se hacen los machos y se hacen cacona cuando me ven. Se hacen cacona.
no aguantan. ¿Pero qué cascola? ¿Qué cascola? No aguantan el populismo, no aguantan la filosofía de vida de la gente. Gente como uno. ¿Qué filosofía de vida, planero del orto? Choriplanero del orto, subvencionado tomatierra, usurpador de la ideología nacional, maricón, hijo de una gran puta transnacional, judío, comunista, filomarxista, maricón del tragasable, hijo de remil puta. Mirá, pronto viene el video, y a vos, Lambru, hoy por lo que me dijeron te estaba sopleteando un caniche ahí, ¿eh? Sí. Y el otro que lo tenés ahí escondido. ¿Está listo, Ricardo? Sí, es fácil, ¿eh? Es fácil. Sí, todo esto, bueno, basta. Dale, bueno, vamos. ¿Cómo? Vamos, ponémelo ahí. ¡Con la pescanova, la concha de tu madre, viejo trolo! ¡Flor de panfloro, puto! ¡Que te haces romper el orto en la Plaza Francia! ¡Flor de ojete! ¡Toma! ¡Toma, puto! ¡Con la brusca no! ¡La brusca no, hijo de puta! ¡Con la brusca no! ¡A la brusca no! ¡La brusca es patria! ¡Esto no va a quedar así! ¡Venganza, hijo de puta, contra todos estos zurdos de mierda! ¡Que lo único que hacen es, como dijo la brusca antes de morirse, entregar tierra, entregar el culo y nada más que eso, hijo de re mil puta! ¡Váyanse a comer choripole con la puta esa que hay, la vieja chota de la concha de su madre, hijo de puta, y la concha de Dios!